Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. 22 con 14 minutos. Comenzamos ya una nueva edición de Ataque Directo por la señal de Tu Zona X. www.facebook.com/tuzonax para que nos puedas sintonizar desde ya en nuestro Facebook Live Streaming y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales @tuzonax en Instagram y en Twitter y en las redes sociales de Ataque Directo @ataquedirectoradio en Instagram. @ataquedirecto en Twitter y ataque directo femenino masculino en nuestro Facebook fanpage. Soy Gonzalo Pietro, a cargo de la conducción de este espacio que está dedicado netamente a lo que es el fútbol femenino nacional e internacional. Y antes de presentar a nuestras panelistas, tengo que señalar lo siguiente. Tremenda final de la UEFA Champions League femenina entre el Olympique de Lyon y el Wolfsburgo alemán. Quinta Copa consecutiva por el cuadro francés, y el día de hoy nos enteramos que el presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, le ofreció a las muchachas un bono similar al de los varones por este logro obtenido y dejando obviamente al equipo francés como el mejor equipo femenino del mundo, lo cual es un hito histórico para ustedes, muchachas, porque es primera vez en la historia del fútbol femenino mundial, que se equiparan los sueldos entre mujeres y varones como debiese ser. ¿O no, mi estimada Carlita Ravera, nuestra capitana, a quien aprovecho de saludar en esta ocasión? ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, Gonzalo, buenas noches a todas las chicas, a nuestra invitada que ya Gonzalo la va a presentar. Bueno, como bien tú decías, es inédito, es algo que vamos a celebrar, lo que acaba de hacer el presidente con este bono y es lo que se necesita. Y habla del trabajo, del proceso, del proyecto serio que están llevando, en este caso, Olympique de Lyon, y que nos brindaron una tremenda final, así que yo creo que es el mejor ejemplo que nos ha dado el presidente. Finalmente, para lograr cosas, tener éxitos a lo mejor a nivel de torneos, de ganar copas, es eso, tener el compromiso y estar siempre con tus deportistas. Así que excelente noticia. Efectivamente, mi estimada Denise Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches. También me gustaría saber tu opinión sobre lo que acabamos de anunciar al principio del programa. Hola, hola, buenas noches a todos. Feliz de estar nuevamente con ustedes y muy feliz por la invitada que tenemos el día de hoy. Ya van a saber el porqué. Y bueno, con respecto a lo que acaba de anunciar, de verdad que es una excelente noticia para nosotras, que cada día estamos luchando por la igualdad en el fútbol, sobre todo, y en muchos otros deportes. Y bueno, y la invitación es para que se sigan conectando, sigan invitando a sus amigos, que hoy va a estar muy interesante la entrevista. Mi estimada Daniela Dani 9 Contreras, un placer como siempre. Y también, por supuesto, queremos escuchar tu opinión sobre lo que aconteció con las actuales campeonas de la UEFA Champions League Women's. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, buenas noches a mis compañeras. Y yo vamos a tener una súper invitada también. No quiero adelantarlo todavía, pero sobre la Champions League femenina me pareció un partido impactante la final. O sea, yo igual esperaba que Olympique llegara a estas instancias. Ya son 5 veces consecutivas que gana la tan preciada Orejona. Y no, yo feliz porque además estaba jugando una de mis delanteras favoritas, que es Eugène Lesommer, una francesa. Y tuvo súper, muy, fue muy protagonista en ese partido, junto con Cascarino. Así que muy contenta y por lo del presidente, por supuesto que hay que destacarlo, creo que es uno de los poquitos hombres que comienzan a dar esos pasos que necesitamos las mujeres para que este deporte siga creciendo. O sea, apostar de igual manera, creo que está bien ir por la equidad de género y por lo que las mujeres nos merecemos ya. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, muchachas. Le agradezco a Marisela Chelita Pérez que nos brindó ese dato en la interna, lo encontré maravilloso. Y es una lección que nos da a todos aquellos que estamos apostando por el fútbol femenino y que también queremos esa igualdad en el ámbito
en el ámbito profesional para con las mujeres que practican este hermoso deporte. Es lo justo, y aparte que tanto en mujeres como varones, el Olympique de Lyon ha hecho una campaña increíble. Y aquí quiero hacer una comparación con el fútbol masculino. El Olympique de Lyon iguala al Real Madrid de Alfredo Di Stéfano en obtener 5 copas consecutivas en lo que es Champions League. Un dato no menor que queríamos compartir en esta ocasión. En esta instancia fue entre el año 1956 hasta 1960, y el Olympique de Lyon también femenino desde hasta el día de hoy son 5 copas consecutivas y uno de los mejores equipos. Y ayer el Wolfsburgo, como ustedes bien señalaban, muchachas, le hizo un partidazo. Yo encontré que la final, a todos que nos gusta el fútbol femenino, nos dejó más que conformes. Dejamos de lado la Champions League porque tenemos que presentar a nuestra invitada de hoy. Es un honor para nosotros tenerla acá en Ataque Directo, gentileza de nuestra compañera de labores, Denise Pérez, a quien aprovecho de felicitar por las gestiones realizadas. Y para introducirnos en su carrera, les comento lo siguiente. Comenzó jugando fútbol en el año 2007 por el Caracas Fútbol Club. También participó en el fútbol sala en el cuadro de Estudiantes de Guaricó. Y por esas cosas de la vida, hizo una locura. Fue al Estadio Monumental, se presentó una prueba y quedó en el cuadro de Colo-Colo, y de eso vamos a hablar el día de hoy, y también, por supuesto, de su paso por el futsal, como les señalé de antemano, y de la selección venezolana de fútbol. Saludamos a la jugadora de Colo-Colo, mi estimada Anabel Guzmán. Anabel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, gracias por esa invitación, primeramente, y por la introducción, me dio demasiada risa. Porque la verdad sí, es una historia bien particular, la mía de cómo llegué al Colo-Colo. Entonces, orgullosa y me da mucha alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, vamos a partir al grano. ¿Cómo surge esa pasión por el fútbol y la llevas plasmada en tu país paulatinamente? Porque tus orígenes, como señalé en esta introducción que te hicimos, fueron precisamente en el Caracas Fútbol Club. Sí. Bueno, la pasión por el fútbol creo que fue inculcada por mi padre. Bueno, él esperaba que sus primeras, digamos, hijos fuesen varones, pero cosas de la vida, le nacieron primero 2 hembras. Entonces, nada, él no quiso como que perder esa motivación y nos ponía a mi hermana y a mí a jugar fútbol. Y de ahí surge esa pasión, aunque yo practiqué no solo fútbol, sino en verdad mi papá me ponía a hacer cualquier tipo de deporte, fútbol, béisbol, básquet, en Venezuela se ve mucho eso, pero me quedé con el fútbol, me gustó muchísimo ese deporte. Y en el 2007 fue que conozco al Caracas Fútbol Club, que de hecho yo pensé que en mis inicios, porque yo jugaba en el barrio, me imagino como la historia típica de cualquier jugadora, uno juega en el barrio, pero donde yo vivía particularmente no se veían más niñas jugando, simplemente mi hermana y yo. Cuando me mudo a la civilización, porque yo estaba como en un pueblito, me mudo a Caracas, ahí es donde voy a este club llevando a mi hermanito, y ahí es donde veo más mujeres jugando fútbol, porque yo creía que era la única. O sea, yo, Anabel Guzmán, la única que juega fútbol, no. Veo a estas chicas subiendo con un balón y yo me les pegué atrás, y cuando subo, porque eso es una colina, me encuentro con más mujeres jugando fútbol y yo le dije, papá, aquí me quedo. O sea, aquí me quedo, inscríbeme, y de ahí partió mi historia en el fútbol. Buenísimo, buenísimo. Muchachas, ¿tienen algunas preguntas que revisarle a Anabel? Les cedo, por favor. Sí. Yo quiero comenzar. ¿Puedo comenzar, muchachas? Ya, estamos. Sí, mira, ahí con lo que nos comentaba Anabel, bueno, estuvimos también aquí mirando tu extenso currículum, pero esa era mi inquietud con respecto que tú empezaste en Guaricó el 2007. Ahí nos estás comentando que empezó tu larga trayectoria en ese club. Previamente, ¿tuviste chance de jugar a lo mejor con varones en alguna oportunidad, en la parte a lo mejor más formativa cuando eras pequeñita? ¿O solamente sí. jugabas con tu hermana? No, a ver, a la edad de los 14 años fue que yo me mudo a Caracas, porque antes vivía en los Valles del Tuy. Me mudo a Caracas, donde reside actualmente mi familia allá en Venezuela.
y ahí había una cancha muy cercana donde vivía yo, y ahí jugaban fútbol sala, que de hecho en ese equipo se llamaba Ursin Ball, por la organización, y ahí empiezo a jugar fútbol con varones, de los 14 hasta los 16 años. Ahí sale el jugador Alexander González, no sé si lo ubican, es un jugador de la Vinotinto masculina, y pude compartir con él. Luego a los 16 años fue que pude ir a lo que es el Caracas Fútbol Club por medio de mi hermano chico, y conozco a lo que era el fútbol femenino como tal. Pero duré 2 años jugando fútbol sala con hombres. Perfecto. Ahí te vio también las aptitudes técnicas y físicas que te convenía en este caso para el fútbol. Sí, realmente jugar con hombres, a pesar de que no sé si a muchas no les guste, pero a mí en particular, creo que jugar contra ellos te exige demasiado. Te exige demasiado en todos los sentidos, técnico, táctico, actitud también. Entonces, creo que eso fue fundamental y creo que ha sido fundamental para muchas jugadoras que hoy por hoy son lo que son. Anabel. Sí. ¿Sí? Bueno, destacar la valentía que tuviste de ir y presentarte a esta prueba en Colo-Colo. Y además creo que debe haber sido muy, muy emocionante también, porque Colo Colo es un club que es reconocido también internacionalmente. Y esta pregunta no va para los hinchas de Colo Colo, porque sé cuál va a ser la respuesta, va para ti. Quiero saber por qué elegiste Colo Colo para probarte en ese equipo y por qué tenías las ganas de jugar en ese equipo. Ya, mira, yo conozco a Colo-Colo, al equipo Colo-Colo en el 2010, porque en el 2009 me parece que no viajó a Copa Libertadores, sino viajó, no me acuerdo cuál fue el club de acá, pero fue otro club chileno. Entonces cuando conozco al Colo-Colo, de verdad las jugadoras, en particular las jugadoras y el club como tal, me parecían geniales, o sea, jugadoras demasiado profesionales, en todos los sentidos. Entonces, de ahí ya me empezó a llamar la atención el club Colo-Colo. Debo admitir que no sabía la historia que estaba detrás de ese club. No sabía la historia, pero nada más con ver la calidad de jugadoras que estaban en ese club, me motivó a mí a querer ser partícipe de ese equipo. Luego, en el 2011, tuvimos la oportunidad también de compartir con ellas fuera de cancha, porque realmente nos quedamos en el mismo hotel, y hicimos grandes amistades en ese momento. Pero más que todo era el sueño de poder también compartir cancha con esas jugadoras, porque de verdad para mí, las jugadoras que estaban en ese entonces, para mí están unas crack, ¿ya? Y después empiezo a averiguar qué era el Colo-Colo realmente aquí en Chile, y me encuentro con que era el mejor, y es el mejor equipo de Chile. Luego ganan la Copa Libertadores en el 2012, si no me equivoco, y eso como que crecieron mis expectativas, y yo dije desde el 2011 que quería ser del Colo-Colo. Entonces nada, en el 2016, cuando tengo la oportunidad de viajar aquí a Chile para jugar la Copa Libertadores de fútbol sala, yo no lo pensé dos veces. Primero por la situación de mi país, que estamos todavía en una situación bien crítica, y yo dije, o te arriesgas o te arriesgas, o sea, no tienes de otra. O sea, y tenía contactos de esa vez que pudimos compartir en el 2011, me quedó amistades como el kinesiólogo del Caracas, del Colo-Colo, perdón, Fernando Jara, y me puse en contacto con él. Le dije que necesitaba una oportunidad. Si él me podía gestionar ese contacto, yo pues lo iba a hacer. Y así fue. Un día hablé con mi entrenador. Si él puede ver esta entrevista, que me disculpe, pero lo engañé, yo le dije que me iba a ir a comer con unas amigas, y era mentira. O sea, me esperó Fernando y me llevó a probar al Colo-Colo, y gracias a Dios pues pude hacerlo bien y quedé. Qué bonita la aventura, sí. Tremenda historia, sí, justamente iba a comentar eso, que finalmente para lograr cosas hay que ser arriesgado, y tú te arriesgaste y ahora estás acá
viviendo todo este proceso junto a Colo Colo, así que genial que hayas tenido esa, claro, esa interés de hacerlo. ¿Denise? Sí, hay personas, yo también creo que también fui parte de esas personas que somos a veces al principio, como cuando no logramos algo, a veces desistimos y no seguimos intentándolo. O sea, yo te lo digo, desde 2011 yo quería estar en el Colo Colo, un sueño para mí estar aquí. Entonces, creo que la cuestión está en la perseverancia, en creerte la cuestión y en apenas tener una oportunidad, pues arriesgarte. Porque simplemente el que no arriesga no gana, es así. Y esto es como que un ejemplo para eso y para muchas cosas en la vida que nosotras pues podemos vivir. Anabel, exactamente, un buen ejemplo. Sí. Ah, ok. Con respecto a tu llegada al Colo Colo, ¿cómo ha sido esa adaptación con tus compañeras chilenas? ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo ha sido? Me imagino que fue un poco así como tratar de acostumbrarte. Quizás había momentos en que tenías que adaptarte quizás a muchos modismos, porque a mí me ha pasado acá. Quizás sí. A lo mejor te ha costado un poco con tus entrenadores. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ha sido? ¿Qué tal ha sido la experiencia? Me tuve que adaptar desde el momento en que me monté en el auto del kinesiólogo. Porque estamos hablando en español, ¿cierto? Pero yo no lo entendía. O sea, con todo respeto. No lo entendía. Yo le decía, Fernando, ya va, pero háblame. O sea, modula un poquito más, porque no entiendo lo que me dices. Pero el recibimiento por parte de las muchachas desde el inicio, súper bien. De verdad que me abrieron las puertas del camerino de una. Sí me costó un poquito, digamos, en la parte técnica. Y no es mentira, en la parte táctica. Porque en Venezuela nosotros jugábamos con un sistema 4-4-2. Era muy, pero muy raro que en Venezuela tuvieses un sistema 4-3-3, que era el que se jugaba acá. Y lo que me pedían a mí en ese entonces era ocupar la posición de 5 y hacer como ese jugador que pues rompe y le da, recupera el balón y se lo da a las otras puntas para que creen, ¿no? Y me costó al principio mucho, y también el nervio de que, oye, estoy en este equipo, tengo que dar lo mejor, también como que a veces eso te juega en contra, pero es cuestión de adaptarse, es cuestión de también estudiar el sistema de juego, y a eso me dediqué desde el momento que llegué al Colo-Colo. Empecé a estudiar a las jugadoras, ver qué es lo que necesitaban ellas de mí y para poder, obviamente, integrarme en el equipo. ¿Qué otras cositas? Sí, sí, obviamente decían términos que yo, o sea, ni entendía, pero como te digo, el tiempo hizo su trabajo y me pude acoplar al equipo. Es súper importante eso que comentas, Anabel, con respecto a estudiar el fútbol, porque muchas veces se cree o se piensa que a lo mejor ya se juega o se sigue una instrucción, pero de parte de la jugadora es bastante primordial que se conecte y que se entiendan los conceptos, por ejemplo, que en este caso te puede dar tu entrenador, tu preparador físico, que tú entiendas del por qué está haciendo tal acción o por qué tenés que hacerlo a esta velocidad o por qué darle cierta intensidad. Es muy importante que también que nuestra jugadora en este ámbito, comparando quizás a otro equipo, otros clubes o chicas que están también comenzando con esto del fútbol, que aprendan, que lean, que conozcan, claro, los principios de juego, etcétera. Así que genial que nos comentes esta situación. Anabel. Sí, mira, que puedan conocer. Sí, dígame. Dale nomás. No, que complementando eso, que tienen que no solo, digamos, saber la parte técnica, ¿no? Porque a veces nos enfocamos mucho en la parte técnica, pero hay jugadoras que la pueden rotar por posición y por desconocer la posición se pierden, ¿me explico? Se pierden, entonces siempre hay que complementar todo, tanto lo técnico como lo táctico. Exactamente, exactamente. Eso no. Muy bien, te quería hacer una pregunta, perdón Dani, y ahí con esto termino y le doy el pase a ustedes. Quería consultarte, ¿qué importancia tuvo en tu carrera Enzo Tropiano? Para que nos comentes un poco.
Yo creo que fue, fue todo, en verdad. Enzo, para mi carrera, fue un punto muy, muy, muy clave. Mira, a pesar de que yo tuve 2 años jugando con varones, ellos me pudieron mucho, digamos, en cuanto a esa, es perder ese miedo a ir al choque, por lo menos, por poner un ejemplo. Pero Enzo Tropiano para mí fue un entrenador muy completo, un entrenador que te daba la oportunidad siendo tú una niña. Yo creo que él, en Venezuela era el único entrenador que tú teniendo 12 años, 10 años, te daba la oportunidad y te decía tú puedes, y te daba la oportunidad de competir con jugadoras, digamos, ya de élite, ¿no? Y eso es lo que le da el plus al Caracas Fútbol Club. Él le entrenaba mucho la parte técnica, táctica, y aunque no lo crean, la parte psicológica, porque te digo, para que, o sea, sé que no lo conocen, pero él es un entrenador muy eufórico, se puede decir. O sea, se mete tanto en el partido que a veces te saca a ti del partido. Te saca a ti. Entonces, tú tenías que lidiar con la presión del partido, que ya uno tiene presión, con la presión de él. O sea, era mucha presión en ese sentido. Entonces, de trabajar la parte psicológica, en la cual tú tienes que obviar todo eso que está fuera, que no puedes controlarlo, y centrarte en tu trabajo. Entonces yo creo que eso para mí fue una pieza muy fundamental. Yo creo que al principio uno no ve realmente nos están enseñando, sino después. O sea, cuando yo estoy aquí en Chile, yo dije, ya, entendí por qué él me decía esto, por qué me reclamaba esto, por qué me exigía tanto, porque me cambiaba desde delantera hasta portera para conocer todas las posiciones en el campo. Así que para mí él es lo máximo, de verdad, que lo aprecio muchísimo, muchísimo. Genial. Vale. yo también quería preguntarte, Anabel, porque tú también incursionaste en el futsal, o en el fútbol sala. ¿Está bien si me corrigen? Sí, sí. está bien. Quería saber, ¿qué rescatas del fútbol sala que te ayudó a ser una jugadora más completa en el fútbol? A ver, lo que pasa es que, bueno, el fútbol sala es bien distinto, ¿no? O sea, el fútbol sala es un poquito más rápido, pero creo que ayuda mucho a la reacción. A la reacción, y creo que eso es un fuerte, si me analizo y me autovalúo, creo que eso es un fuerte mío en la parte defensiva. O sea, el fútbol sala tú tienes que ir, volver, estar pendiente aquí, estar pendiente, se te cruzan a las espaldas, y creo que esa reacción te la da el fútbol sala, aparte de hacer dribbling, jugar en espacios reducidos, pensar rápido en fracciones de segundo, y creo que eso es lo que más te suma el fútbol sala. Ya a entrar al fútbol campo la cosa se ve que es un poquito más pausada, pero llega a ocasiones donde estás en esos espacios reducidos y ya pues evocas eso que aprendiste del fútbol sala y empiezas a jugar rápido, ¿no? Creo que eso es lo que más me sumó. Sí, sí. Yo recuerdo haberte visto jugar en una Copa Libertadores y me llamó mucho la atención porque eres una jugadora ágil y muy rápida, y creo que también puede ser que sea una de las habilidades que te ayudó a desarrollar el fútbol sala, porque además, como son espacios pequeños, hay que estar siempre atacando y defendiendo al mismo tiempo. O sea, uno no puede quedarse como solamente en una posición como generalmente se hace en el fútbol. No, y te rotas, en verdad rotas a cada momento. No sé si han visto el fútbol sala, pero tiene tantas rotaciones, tú pasas por todas las posiciones, entonces eso te da mucha habilidad, digamos, ¿cómo te digo esto? Cambiarte el chip, o sea, estás defendiendo, ahora estás atacando, ahora, ¿me entiendes? Ahora estás de lateral, o sea, creo que es finísimo. A mí me encantan los dos tipos de fútbol, tanto el sala como el campo. Y de hecho lo practiqué mucho en Venezuela. De hecho, para tú estudiar en Venezuela, que yo también estudié en Venezuela, no te daban beca. Si tú estabas jugando fútbol campo, no te daban beca en fútbol campo. Creo que era así. A mí siempre me dieron becas, pero en fútbol sala. Entonces, para yo estudiar en alguna universidad, siempre tuve que estar jugando fútbol sala. Y Enzo también, el Caracas Fútbol Club, después
nos metió a jugar fútbol sala, y es por eso que terminó aquí jugando fútbol sala en Copa Libertadores en 2016. Así, siempre estuve en esas dos. Perfecto. Sí. Muchachas, ¿me escuchan bien ahora? Sí. Muy bien. Perfecto. Había tenido un pequeño inconveniente con el audio, por eso no estaba, pero estaba atento, por supuesto. De hecho, tenía la entrevista que han tenido hasta ahora con Anabel, así que las felicito públicamente, muchachas. Gran labor, nada que decir. Yo te quería hacer una consulta en base a eso. Todos esos elementos sí. que fuiste aplicando del futsal y también del fútbol cancha, ¿qué elementos tú aplicaste también a la hora de jugar por tu selección? Porque también hemos visto que la selección venezolana a nivel femenino ha tenido un desarrollo muy rápido y muy positivo, no solamente a nivel adulto, sino que también a nivel juvenil. Sí. Ya, bueno, yo me incurso en la selección muy rápido también. De hecho, debo admitir que yo no sabía, y esto de verdad, yo no sabía qué era la selección, así, o sea, tal cual. O sea, era tanta mi ignorancia que yo decía que era la única que jugaba fútbol, que cuando tenía como 3 meses de estar en el Caracas Fútbol, me convocan, me dicen, a ver, ¿sabes qué? Estás convocada para la selección nacional. Yo dije, nadie, no digas, ni emitas ningún comentario, cállate y luego pregunta en tu casa qué es eso. Eso fue lo que hice. Llegué a mi casa y le pregunté a mi papá qué era, y él me explicó, no, hija, la Vinotinto, son jugadoras, como que las mejores jugadoras de cada club y tal, no sé qué, me explicó. Yo, ay, qué pinga, fino. Cuando empecé, digamos, en ese entonces, me acuerdo que empecé como lateral. El entrenador de ese entonces, Rolando Bello, vio que era muy rápida, que defendía muy bien, ¿sí? Y nada, me dio la oportunidad. Estuve en varias preselecciones hasta que quedé por fin, pude confirmarme como titular, y ahí pues empieza mi historia como seleccionadora o como vino tinto de la selección femenina sub-15. Creo que básicamente han sido esos mis aportes del fútbol sala al fútbol campo. La rapidez, la agilidad, la toma de decisiones rápida y eso de poder estar, digamos, rotando por posiciones. Buenísimo. Muchachas, les quería hacer una consulta a todas. ¿Ya leyeron los posteos de las redes sociales? Porque hay mucha gente que está escribiendo. No, todavía no lo hacíamos. Vamos a compartir. Acá, dígame. Disculpa que te interrumpa, pero parece que Denise hace rato quiere hacer una pregunta. Así que para que le demos el paso antes de ir a las personas. No, ningún problema. Vamos con la pregunta de Denise y después vamos al posteo. No hay problema. Sí, con respecto al fútbol sala. Sí, tienes toda la razón. De hecho, en Caracas se juega mucho, porque no hay poco campo para jugar. Entonces, el fútbol sal puedes jugarlo en cualquier lugar, ya sea pequeño. Y efectivamente se ve mucho en la parte de los varones. Lo juegan mucho los varones en cualquier lugar, porque la cancha también la usan. Es como multicancha, porque la puedes usar para básquet, para voleibol, para el fútbol sala. Entonces, por eso se juega mucho el fútbol sala, como estaba comentando Anabel. Con respecto a ellos, sí. Efectivamente, quizá es por eso que, como comentó Dani, que la vio jugar, que era un poco ágil. Y sí, el fútbol sala es así. O sea, es como un poco más rápido, es de toques. No te puedes quedar mucho tiempo con el balón porque ya te lo quitan en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, la pregunta a eso, Anabel, ¿cómo te sentiste tú o cómo sentiste el cambio cuando llegaste al Caracas Fútbol Club? Ya que estamos hablando que ahí ya era Fútbol 11, por decirlo así, por darle un nombre. ¿Y cómo fue el cambio? ¿Te fue muy rápido? ¿Te costó un poco ver? Porque estamos hablando de fútbol sala a fútbol campo. Claro, de hecho, lloré mucho los primeros entrenamientos, porque mi entrenador, como te digo, mi entrenador te regañaba por todo, o sea, por todo, y yo tenía semanas empezando con el fútbol campo, y era una niña, bueno,
tenía 15, no sé, sí, 15 años. Y me costó, realmente, porque pasar de un espacio chiquitito a estar en un espacio bien grande, no sé, de 10 metros entre línea y línea, la verdad que me costó, pero gracias a él, pues también, y a las muchachas en ese entonces, porque jugaban mujeres, o sea, te estoy hablando de mujeres, yo tenía 15, había como 5 que teníamos 15, 16 años, y las demás eran adultas, tenían de 27 hacia arriba, entonces tenían la experiencia, la paciencia que no tenía el entrenador de nosotros, y te agarraban y te decían, bueno, mira, hazlo de esta manera, antes de que recibas el balón, siempre está mirando a dónde están tus compañeras, no te tardes tanto, ¿sabes? Estuvieron siempre ahí guiándome. También el tema del balón, porque es distinto, saber cómo pegarle, porque en el fútbol sala mayormente o le das puntete, o qué sé yo, ¿me entiendes? Y la paras con la planta del pie en vez de con el bote. Sí, en vez de con... Entonces, me costó, pero al final, pues, le agarré la cuestión. Después de tantos llantos y tantos, pero ahí le agarré. Bueno, ya, Gonza. Gracias. No, buena pregunta, de hecho, porque igual hay una asociación del cambio del fútbol cancha al fútbol sala, y también me imagino que para Anabel fue demasiado frustrante al principio, pero igual es una experiencia sumamente productiva para tu carrera como tal. Ya, vamos a los saludos. Nos escribe acá Rodolfo Díaz, que manda corazoncitos. Dice Anabel Guzmán, la más hermosa. Nos sí, escribe hola, la más guapa y más corazoncitos todavía. La profesora Paola Mendoza de Unión La Calera dice, saludos para el tremendo programa Ataque Directo. Ustedes son secos, siempre con invitados de lujo y un panel extraordinario. Valeria Jara le dice a Anabel Seca. Karen Méndez, la mejor Anabel Guzmán. Y María Paz Castro, excelente programa, a seguir posicionando el fútbol femenino. Denise, grande amor, excelente invitada, y mejor aún si juega en el mejor club de Chile, Colo Colo. Y acá, Erwin Landsberger tiene una pregunta. Me imagino. Acá nuestro panelista, Erwin Landsberger, tiene una pregunta muy interesante, que es algo que habían hablado ustedes, pero la vamos a hacer para complementar ese concepto. Anabel, entre las diferentes costumbres, comidas y dichos en Chile, ¿qué te ha sido más complejo adaptarte? ¿Clima? Al clima, sí. Creo. Sí, creo que porque la comida, como de todo, el modismo, estando todos los días con las muchachas, pues se pega bien rápido. Pero el clima, chamo, el frío, de verdad que no creo que me acostumbre nunca. Eso. Hasta nosotros pasamos frío, que estamos a lo mejor más adaptados. Yo también paso mucho frío. Bueno, imagínate, yo creo que... Me imagino ustedes que son tropicales. Eso mismo voy a decir. Porque a los colombianos, ecuatorianos, venezolanos les pasa. Imagínate, yo ahorita digo, o sea, soy bien pusín con el frío, porque en Venezuela... donde yo entrenaba, era una cuestión alta, era casi que en la montaña, ¿no? Y corría brisa, pero una brisa de 16 grados, una cosa así, y ya tú te morías de frío. O sea, cuando llegué acá y me empecé como que a menos un grado en las mañanas cuando salía de aquí, yo dije, no, esto es pa' loco, hermano, esto no se aguanta, de verdad. Y de hecho, le doy gracias, yo sé que la cuarentena ha traído muchas cosas negativas, pero algo que debo decir es que no pasé frío. O sea, estoy en mi casa y no pasé frío. Es lo único que puedo rescatar. ¿Qué otra cosita? El frío, sí. Excelente. Y las comidas. ¿Extrañas las comidas de Venezuela? ¿O te ha encantado alguna comida? ¿Te ha enamorado alguna comida acá de Chile? Me gusta el... ¿Cómo se llama esto? Que es con choclo. ¿Pastel de choclo? Eso. El pastel de choclo me gusta mucho. La sopaipilla. Se parece al gusto de las cachapas, ¿o no? Que tienen como el trigo más dulce. Sí. A mí me encantan las cachapas. Sí, porque... tiene ese sabor parecido.
Pero no, la verdad que no extraño mucho la comida venezolana, porque uno igual la hace. Y desde que invadimos su hermoso país, donde tú salgas, hay algo venezolano que comer. Con invasión. Es verdad. Yo de hecho he probado los pequeños y los encontré súper ricos. ¿El qué? ¿El tequeño? A mí me han encantado los tequeños desde que me los presentaron. Ah, sí, porque es harina de trigo. La masita es parecida a la sopa y pilla. Pero la masita es muy parecida a la sopa y pilla, entonces le metes el queso y ya, listo. Pero sí. Yo las envidio. ¿Por qué? No puedo probar comida venezolana, no puedo. ¿Por qué? Porque casi todo tiene queso, y el queso a mí me hace mal. Pero te podemos hacer arepa sin queso. Sí, pues se puede hacer sin queso. Arepa sin queso. Hay arepa de carne mechada, de pollo con palta, de mal de ojo. O sea, tú le puedes echar la arepa lo que tú quieras. Así que te invito una vez. Si podemos compartir, hacemos arepa. Te voy a cobrar la palabra cuando termine esto. Sí, con gusto. Claro está. Ya, retomamos la entrevista, muchachas, y aquí ya yo te quiero preguntar algo relacionado con Colo-Colo. ¿Cómo ha sido el trabajo? Porque obviamente has tenido dos entrenadores de peso, uno acá en Chile, como es el caso de Carlos Vélez, y ahora actualmente la ecuatoriana Vanessa Arauz. ¿En qué diferencia los estilos de trabajo y también la relación con tus compañeras, con también los entrenadores? Ya, con Carlos Belli, bueno, excelente entrenador. De hecho, a él le debo también la oportunidad que me brindó en ese entonces y de confiar en mí. De verdad, de confiar en mí, en darme la oportunidad y estar en el Colo-Colo. Me gusta mucho su ideología de juego. De hecho, en los entrenamientos, los entrenamientos que teníamos a nivel técnico eran igual de espacios reducidos, pero con vista a juntar gente y hacer la sorpresa hacia el lado que dejaban libre, ¿no? Juntamos gente acá y atacamos al lado contrario. Se complementaba muy bien con lo que era nuestro preparador físico de ese entonces. Y en lo personal, digamos, como persona, a pesar de que era un poquito, decían que era un poquito bipolar, hay que entender a todas las personas. O sea, yo soy de las personas que no juzgo la manera de ser de cada quien, y tampoco trato de entenderlo, sino que somos así y listo, ¿cierto? Y no la manera que yo veo el fútbol la puede ver mi entrenador, pero ellos viven eso, ellos viven de eso. Quieren lo mejor para uno, y eso es lo que uno tiene que ver. Cuando no hay cosas que a lo mejor no nos gusten, hay que pensar que él lo que nos está diciendo es para el mejor de nosotros, porque quiere sacar el mayor potencial. Pero como entrenador, nada que decir, de verdad, a mí me encantaba mucho y es un honor, fue un honor ser su jugadora. Ahora con la profesora Vanessa, también es una profesora... como le digo, que me gusta mucho la parte que estudia, la parte psicológica, que creo que es, como dije, algo muy fundamental en cualquier disciplina. En cualquier disciplina considero que la parte psicológica hay que tratarla, porque si bien es un deporte que es físico, todo lo que uno hace surge de acá. Entonces, si tú no estás bien de acá, si no estás fuerte mentalmente, si no puedes con la presión, si, digamos, pasa algo en el partido que te desanima y tú no puedes tener la facilidad de, ya, eso pasó, sigamos, estamos acá en el presente, y te quedas en ese error, o sea, muy difícilmente vas a poder con toda esa presión, con todo lo que se vive a nivel mental. Entonces, esa parte la profesora lo trabaja muy bien, igual la parte técnica se apoya mucho con nuestro preparador, que también físico, que es venezolano, excelente preparador, y la verdad que el complemento de ahorita que tenemos como a nivel del cuerpo técnico, digamos, excelente, de verdad que se preocupa mucho por nosotras y nos dan todas las herramientas para que nosotros cuando entremos al campo, pues lo hagamos de la mejor manera posible. En ese sentido,
siguiendo como con el tema de la parte psicológica, ¿verdad? Que tú nos comentabas que era muy importante en este caso para ti, pero entendemos también que cuando uno va estudiando los aspectos del fútbol, es lo fundamental que uno tiene que tomar en cuenta para, muy bien dices tú, manejar la frustración del jugador, también la toma de decisiones, etcétera. Pero con respecto a eso específicamente, en este pasada por Colo-Colo, en estos, toda tu carrera que llevas como futbolista, ¿te has sentido a lo mejor en un momento de que la presión a lo mejor fue mucha y tuviste problemas para poder superar alguna situación deportiva? A ver, en lo particular, digamos algo negativo, no. O sea, creo que al principio de mi carrera, como te comentaba, era muy frustrante. ¿Tuvimos problemas? Sí. Sí, al parecer se nos pegó la señal de Anabel, muchachas, y aprovechando esta interfaz, agradecer por supuesto la sintonía que estábamos teniendo a través de la señal de Tu Zona X, y ahí ya estaría de vuelta Anabel para que podamos conversar con más calma. Ya, les comentaba que al principio fue eso, creo que era frustrante para mí en ese sentido. Luego la madurez de los partidos, del ensayo y error, ya tú vas internalizando eso. Sin embargo, voy a aprovechar y comentar una anécdota que nos pasó a nosotros como Caracas Fútbol Club, donde yo digo que la parte psicológica fue, digamos, ese factor fundamental para nosotros en el 2014, si no me equivoco. Hubiésemos llegado a la final, que luego la perdimos, es otra cosa, pero en ese momento nosotros éramos dos equipos, fundamentalmente Guárico y Caracas Fútbol Club, que se fusionaron, se reforzaron y fueron a la Copa Libertadores. No éramos un equipo que nos conociéramos de toda la vida, sin embargo en esa oportunidad fue un kinesiólogo, se llama Alejandro, y él había hecho posgrados de psicología, ¿sí? Entonces, él antes de los partidos y después de los partidos nos ponía a todas en un cuarto y nos trabajaba la parte psicológica. Porque si bien... Ay, Dios mío, ¿qué hice? Ya va. Ahí. Si bien Enzo era un excelente entrenador, también era excelente para sacarte del partido. O sea, era experto para sacar a cualquier jugador al partido. De hecho, a Miku en el 2011... Miku, que cualquiera que conozca aquí Miku sabe la calidad de jugadora que es, pero él logró sacarla, o sea, él logró sacarla del partido, por tantos gritos, ¿no? Entonces, uh-huh. en esa 2014, este personaje, Alejandro, nos encerraba a todos en un cuarto y nos hacía que nosotros nos proyectáramos, ¿no? Que nos hacía visualizar el partido, ¿sí? Nos decía, imagínense que Enzo le está gritando y... Uh-huh. Ridiculícenlo, o sea, nos ponían a ponerle vestido, tutú, tacones, ¿sabes? Para que en el momento de que estuvieses en el partido y te estuviese gritando, tú ya te hacías esa imagen y te reías. O sea, no es que te estabas burlando de él, sino que estabas bloqueando esa cuestión y nada más a tu oído llegaban las cosas que te interesaban, como cierra, abre, no sé qué, pero los insultos y los gritos no te llegaban. Entonces, aparte de eso, la unión de equipo, unió mucho el equipo, hizo actividades que hicieron al unir el equipo cuando nos iba mal en algún partido, también hacía otras terapias que hacían como que esa frustración y esa rabia también la expulsáramos, y nos entregaba literalmente fresquitas al siguiente partido. Entonces eso creo que fue una anécdota muy bonita en la parte psicológica y que nos hizo llegar a la final de ese entonces. Así que yo por lo menos soy partidaria de eso. Soy partidaria de que la parte psicológica hay que sí también darle su importancia. Exactamente, totalmente de acuerdo. Gaby, ¿me puedes pasar el cargador, por favor? ¿De Anabel? ¿Sí? Sí, hablando un poco de la parte psicológica, por ejemplo, ¿qué es lo que sientes que más te ha costado trabajar en momentos donde la ansiedad es grande? Por ejemplo,
en una final, jugando una final con Colo Colo, o jugando la Copa Libertadores, que también es algo bien importante. ¿Qué es lo que más te cuesta trabajar ahí en esos momentos? Bueno, creo que tanto en una final como cualquier partido de Copa Libertadores, la presión, la exigencia a nivel mental, físico, son tremendas. Y creo que es la ansiedad de estar en el camerino. Tú estás muy, por lo menos en lo personal, yo me encuentro muy ansiosa. Y creo que cada una de las jugadoras tendrá su manera, ¿no? De cómo manejar esa ansiedad. Algunas, no sé, como en mi caso, escucharemos música y evocamos, por lo menos yo en lo personal, evoco mucho recuerdos positivos de partidos anteriores que haya tenido, en los que haya tenido, no sé, una participación, digamos, en un cierre, o que haya dado un pase efectivamente, que haya hecho una asistencia, ¿sí? Todo eso para yo también ir mentalizándome y fortaleciéndome, porque si tú estás en el camerino y estás evocando pensamientos negativos de juegos pasados, lo más probable es que entres y cometas los mismos errores. Pero yo trato mucho de eso, de animar en el camerino, de bailar, de activar a las personas, de sacar ese nervio que yo creo que cualquier deportista tiene, y evocar a esos recuerdos positivos. Pero por lo general siempre cuando uno entra al partido y tocas ya el primer balón, das el primer pase, listo, ahí como que uff, ya pasó, y el resto pues es historia. Oye, ¿y qué música escuchan ahí en el camarín de Colo Colo para motivarse? Porque por lo general, bueno, creo que ustedes me pueden corroborar eso, porque todas son futbolistas, ya sea profesional y amateur. ¿Qué música escucha el plantel de Colo Colo antes de un partido? Porque todos los futbolistas lo hacen. Claro, mira, empiezan mucho con cumbia, porque obviamente la mayoría es chilena, y empiezan entonces uno se mete. Bueno, luego pasamos por el reggaetón, ¿cierto? Escuchamos reggaetón, y como Mico y yo somos las únicas, digamos, bueno, no las únicas extranjeras, pero creo que nos gusta mucho la salsa, yo me robo un ratico el teléfono que esté, y pongo una salsa de estas bravas, y empiezo a bailar, las muchachas empiezan también a animarse conmigo. Y ya creo que vuelve otra vez la cumbia, pero se mueven en esos géneros musicales. Esa es la tónica de todo futbolista: la cumbia, la salsa, la bachata y el reggaetón. Es la tónica, ya sea masculino o femenino. Se animan ahí, entran ahí en conexión. Vienen con claro. Es raro encontrar un futbolista que le guste el rock. Con suerte acá en Chile el Chapita Fuenzalida y sería, pero el resto, todo les gusta la cumbia, el reggaetón y la salsa. Pasajeros. Sí, de hecho, como dato anecdótico, el cuadro de Colo-Colo masculino, que salió también campeón de la Copa Libertadores el año 91, tenía una canción que era el himno, que era La Sopa de Caracol, de la banda blanca, una banda hondureña que tocaba salsa. Y como el futbolista es cabalero, ellos la escuchaban en todos los partidos. Me imagino que ustedes también. Y aquí quiero llegar a la Copa Libertadores año 2017, que ustedes llegaron a la final, que desafortunadamente perdieron con el Audax Italiano Corinthians. Me imagino que igual tenían alguna cábala al respecto en ese proceso. Yo creo que no. O sea, ¿no? Si memoria no me falla, o sea, es que mira, en ese entonces yo era muy nueva, ¿no? Y las canciones de cumbia, de verdad, voy a ser muy sincera, no le prestaba mucha atención. No le prestaba mucha atención, pero no sé, no se te mentiría si te digo que sí o que no, que hubiese una canción que no faltaba en el camerino. No recuerdo, de verdad que no recuerdo. Sí, y ahora ya desviándonos un poquito de la música y retomando el fútbol, ¿cómo viviste esa Copa Libertadores con Colo-Colo? Fue intensa porque, como te digo, en ese entonces estaban todas las crack que conocemos ahorita en el fútbol chileno. Era como mi segunda oportunidad de poder sumar al equipo,
pero me tripié, como decimos en Venezuela, cada partido. O sea, fue emocionante, fue rudo en algunas ocasiones en las cuales pensamos que no íbamos a clasificar, pero gracias a Dios se nos dieron todas las cosas. Igual nosotras, digamos, fuera de Camerino, hablábamos mucho y teníamos el objetivo claro. Y por eso llegamos a donde llegamos, y bueno, lamentablemente no pudimos ganar en penales. Yo creo que ahí es donde realmente hay que tener sangre fría, mente demasiado clara, porque los nervios te pueden jugar en contra, que fue lo que nos sucedió. Jugadoras que en la vida tú pensabas que podían fallarse un penal, pero todos somos seres humanos y lo fallamos. Pero yo, por lo menos en lo personal, me viví cada minuto fuera y dentro de la cancha, y les daba como que mi mayor apoyo que podía a cada una de ellas, a pesar de que era nueva y tenía esa timidez de cualquier jugadora nueva en mi equipo, pero trataba de transmitirle eso, pues que estábamos afuera con todo el apoyo, o cuando estaba adentro, de hacerlo lo mejor posible. Y ya, pues, no se dio los resultados, pero se aprendió que por lo menos hay que tomarse, digamos, las prácticas de penales más en serio, ¿sí? Porque es una cuestión, es una instancia que sucede, que puede, que está dentro de las posibilidades, y en el momento en que tenemos la oportunidad de practicar eso, tomárselo en serio. O sea, idealizarte y visualizarte que tienes un montón de gente, de que tu penal depende de la victoria, de que sientas todo eso, para en el momento de que de verdad estés ahí, pues hacerlo bien, ¿no? Meter el gol. Pero sí, fue genial, para mí lo máximo. Y de hecho fue la última copa en que estuve la oportunidad de estar con todas ellas. De verdad aprendí mucho de cada una de ellas. De cada una de ellas pude absorber muchísimas cosas a nivel futbolístico y personal, porque cada una de ellas era distinta. De hecho, había veces en que, bueno, yo creo que pasa en todos los equipos, que hay como sus grupos. Y cada quien tiene afinidad con personas que tienen, digamos, nuestras mismas ideologías. Pero yo trataba de poder estar con cada una de ellas y absorber lo positivo de cada una de ellas. Así que yo, de verdad, fue un honor poder estar con ella en esa Copa Libertadores. Perfecto. Anabel, una pregunta. ¿Cuál es tu jugadora favorita de la selección de fútbol femenino acá en Chile? A ver, ¿pero chilena? Sí. Chilena, me gusta mucho, mucho Karen Araya. Es que tengo varias, ¿no? Diferentes estilos de juego, pero al menos Karen Araya me gusta mucho, y de las centrales, Carla Guerrero, si no me equivoco. Carla Guerrero, sí. Sí. Y esas dos. Ah, bueno, y esto más que de la manera en que juega, me gusta mucho la personalidad que tiene Claudia Soto. Es de estas jugadoras que te suman mucho, y no estoy hablando en la parte futbolística, sino en la parte personal. Es una jugadora que es una líder dentro de la cancha, dentro y fuera. Perfecto. ¿Cómo te ves tú a futuro en tu carrera como futbolista, a corto plazo? ¿Te ves acá en Chile? ¿Deseas seguir probando en otro país? A ver, creo que a corto plazo, digamos, este año y el que viene, que ya no queda mucho de este año, me visualizo acá. Me gustaría participar en otra Copa Libertadores con el equipo, quizás ganarla, porque he estado tan cerca de la Copa y no ganarla es como que chimbo, pero sí, creo que esa es mi meta a mediano plazo. No me visualizo por los momentos fuera de Chile, porque, bueno, ya yo tengo 28 años, ¿sí? Y se sabe que no vivimos totalmente el fútbol, ojalá que eso pudiese ser así. Pero estoy estudiando y quiero, por lo menos me faltan 2 años para terminar mi carrera universitaria, y me gustaría terminarla antes de proyectarme a cualquier otra cosa.
creo que ese es mi objetivo ahorita, y por eso me visualizo todavía jugando con el Colo-Colo. En ese sentido, Anabel, ¿cómo, bueno, tú nos has contado tu trayectoria con Colo-Colo ahora precisamente, ¿cierto? Que te gustaría ganar la Copa, pero ¿cómo tú ves o analizas la situación del fútbol chileno actualmente? Porque entendemos que al menos Colo-Colo, Católica o Morning en estos momentos, U de Chile, también están bien posicionados. Pero a lo mejor no en todos los equipos pasa, no en todos los clubes hay un apoyo fuerte, sí, como lo hace Colo-Colo, así, pero genial desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Cómo tú visualizas este proceso de mejoramiento en el fútbol chileno? Ya, mira, creo que, bueno, opinión personal, lamentable. Lamentable porque desde que yo llegué acá me fijé que la jugadora chilena es muy técnica, tiene mucho potencial, y que lo único que le hace falta es más apoyo empezando de la federación a los clubes, ¿no? Porque en cualquier cosa, en cualquier ámbito de nuestra vida, es necesario hacer una inversión de tiempo, de dinero, para poder tener los objetivos que cada, digamos, club quiere, y que cada jugadora sé que anhela, y creo que ese anhelo es poder llevar a la par no solo nuestra carrera como deportista, como futbolista, sino también poder apalancarse de este deporte y también sacar quizás una carrera universitaria. Entonces yo creo que de verdad es lamentable que haya tanto potencial y poco, digamos, poco apoyo y presupuesto para el fútbol femenino. Yo estoy completamente seguro de que si se hace una mayor inversión, se le presta más apoyo e interés a la futbolista chilena, esto sería totalmente diferente y el potencial del fútbol femenino chileno se incrementaría brutalmente, porque hay el potencial, hay las jugadoras, el fútbol chileno aquí yo digo que puede ser muchísimo mejor de lo que es ahorita. Entonces, por lo menos me encantaría que pudiesen tener iniciativas como hay en otros países, digamos Venezuela, que es el ejemplo que puedo poner yo, que estando allá, cuando yo me fui, que me vine para acá en el 2016, la Federación Venezolana exigió a todos los equipos de primera división que era requisito indispensable que contaran con un equipo, con un plantel femenino, y que aparte de eso tenían que hacerle contratos, y aparte de eso no podían pagarle menos del salario mínimo a cada jugadora. Entonces, ¿es una inversión? ¿Se puede ver como un gasto? Sí, pero cualquier inversión te trae luego recompensa, ¿cierto? Porque imagínate que esas jugadoras que tienen el potencial, pero no tienen el tiempo porque estudian, porque trabajan, o porque tienen hijos, o porque son 50.000 roles en una sola persona, nada más tuviesen la responsabilidad de entrenar y educarse en sus estudios. Contarían con el tiempo suficiente para desarrollarse muchísimo mejor como atleta, como deportista profesional. Entonces, a veces nos exigen tanto, tanto, y tú me dices, oye, pero ojo, haz una pausa, soy estudiante, soy madre, soy sustento de familia, soy esto y todo lo otro, y también te rindo en el campo, ¿entiendes? Entonces, creo que hay que verlo desde ese punto de vista y prestarle más atención y más apoyo, de verdad, al fútbol femenino aquí en Chile y en Sudamérica. Exactamente. Qué buen mensaje por que nos entrega Anabel. A mí por lo menos me llega de cerca, porque ustedes conocen un poco mi historia. Yo dejé justamente de jugar fútbol a nivel ANFP porque me vi entre la espada y la pared. Dije, ¿qué hago? Terminé de estudiar, trabajo y me da dinero o más dinero, o sigo en el fútbol, pero no tengo como un piso, claro, algo sólido. Claro. Y di el paso al costado, pero la idea es que estas cosas vayan mejorando y que las mujeres que ahora están en el fútbol puedan ver esos frutos. Sí. Así que creo que es súper importante reforzar
ese mensaje, que en el fondo ya, yo creo que ya no tiene que ver con creer en apostar por el fútbol femenino. Exacto. Ya el fútbol femenino ha demostrado mucho, o sea, ya es una cosa de darse cuenta, abrir los ojos y en realidad aquí ojalá que los privados, las empresas empiecen a invertir su dinero porque de verdad no lo van a perder. O sea, y tenemos ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos está full publicitado el fútbol femenino y no han perdido dinero, les va súper bien. ¿Por qué no replicar eso acá? Es así. Bueno, se tiene también mucho que ver con la desigualdad que todavía se vive, digamos, a nivel suramericano, en cuanto a género, digamos, también. Pero, o sea, no hay duda de que el fútbol femenino, digamos, aquí en Chile, ha dado los resultados, ha tenido los logros y se lo merece. Simplemente se lo merece. O sea, digan lo que digan, se merece que inviertan más en ello y pues le den la oportunidad a tantas atletas con talento que tiene Chile para que puedan lograr sus sueños y a su vez pues la gente disfrutar de eso, ver eso, ¿sí? Que es lo que se busca a través del fútbol. Es una ¿cómo te digo? Una herramienta. La palabra. Sí, y a las personas le gusta ver el fútbol y les gusta ver a sus hijas ahí, a sus conocidas ahí. Entonces, creo que no, de verdad no es malgastar el dinero, es una inversión. Simplemente. Y no solo el fútbol de Chile, porque o sea, tú bien estás hablando del fútbol femenino chileno, pero el fútbol femenino venezolano también ha habido un progreso importante y hay jugadoras muy talentosas que, sí, claro, tienen que salir afuera para poder proyectarse más o vivir de eso, pero claro, creo que también es importante mencionarlo. Sí, a nivel suramericano en verdad creo que hace más apoyo. Sí, ahí complementando lo que decían muchachas, y en lo personal estoy totalmente de acuerdo con todas, es lo siguiente, es que la mujer en todo ámbito de cosas, ya sea en el aspecto deportivo, en el aspecto social, en el aspecto laboral, también tiene que tener esa ansiada igualdad a las cuales ustedes se están refiriendo, porque eso también es un paso muy importante para construir igualdades a nivel macro y permitir también una competencia y un profesionalismo más apto. Como dice Daniela, y me cuelgo de sus palabras, esto tiene que, de alguna forma, llegar a los privados, llegar a la gente que es la que tiene capital para invertir y jugársela. Es el momento, es la instancia. Y me quiero complementar a algo que dijo la Feña Guayo la semana pasada, que en este caso, cuando fue el tema de la Tiane Endler, cuando vinieron sus muñequitos, cuando fue el Mundial, ella de alguna forma generó marketing y se vendió como pan caliente. ¿Por qué no empezar a aplicarlo paulatinamente para todas? Correcto, es así. Totalmente. O sea, es cuestión de organizarse y de hacer un buen plan y darle con todo a esto del fútbol femenino. Quería preguntarte algo más que también por ahí he estado viendo en las redes sociales y para que no se nos quede en el tintero, pero ¿cómo han estado trabajando en esta pandemia? ¿Cómo describirías tú ese trabajo? Y si tienes alguna novedad sobre lo que sería el retorno de Colo-Colo al torneo. Bueno, desde el día 1 que estuvimos entrenando, han sido entrenamientos por Zoom, 3 veces a la semana, todas, por lo menos martes, miércoles y jueves, lo que es lunes y viernes y sábado, nos dejan entrenamientos que ya uno tiene que pues, ser responsable y hacerlo de manera individual. Tenemos también tareas sumadas a ese entrenamiento, tenemos subtareas que también tenemos que cumplir en la semana.
en estos días nos contactaron y nos dijeron que próximamente ya están haciendo, digamos, las gestiones, así como está a nivel, digamos, de Chile, están por etapa, lo mismo va a ser con Colo-Colo, vamos a ir etapa por etapa, empezando con, digamos, con lo que es el estudio del PCR para ver qué jugadoras están sanas, quiénes no. Todo un protocolo, la verdad, todo un protocolo que va de una fase 1 hasta una fase 4, no nos han dado fecha, pero estamos ahí atentas a cuando nos digan, mira, tienes que ir a hacerte el estudio, desde ese momento ya empezará pues todo el proceso que es fase 1, cómo vamos a estar entrenando literalmente a distancia, como de 10 metros cada jugadora. O sea, es lo que se maneja hasta ahora, pero fecha no nos han dado, pero sé que próximamente se puede dar esa primera fase. Esperemos que sea pronto. Sí. Perdón, Anabel. No, tranquila, dime. Te decía que ojalá sea pronto, pero también con responsabilidad, que estén todas las medidas, como bien tú decías, para evitar los contagios. El rebrote seguramente vendrá, a pesar de que algunas comunas están saliendo del confinamiento, así que hay que ser muy, muy responsable con respecto a eso. Vamos a aprovechar esta pequeña pausa, vamos a nombrar a nuestros auspiciadores, los que hacen posible que salgamos al aire, ¿verdad? Muy importante, justamente hablábamos de los sponsors, la importancia que tienen las empresas que se la jueguen por brindar apoyo al fútbol femenino, en este caso apoyando a la comunicación, ¿cierto? Al programa Ataque Directo. Así que vamos a comenzar. Vamos a nombrar a nuestro auspiciador Nuble Print. Nuble Print es una empresa que está en la región del Ñuble, ¿verdad? Hacen tacitas, poleras. ¿Me escuchan bien? ¿Ahí sí? Ahora sí. Hacen tacitas, ¿verdad? Con estampado de camiseta. Ahí usted, si quiere regalar pasión, puede comunicarse con Nuble Print a través de su Instagram, que es Nuble Print. Si usted indica que vio Ataque Directo, que es fanático del programa, le podrán hacer un 20% de descuento en cada compra. Así que ahí para que estén atentos a esa situación y puedan encargar lo que quieran. Vamos también a pasar a nuestro próximo auspiciador, que es Deportes Corur. Deportes Corur es una tienda donde ellos se especializan en la indumentaria deportiva, ¿verdad? Cortavientos, uniformes completos, medias, etcétera, para realizar en este caso fútbol o algún otro deporte que usted desee en la confección. Y también cabe mencionar que Deportes Corur es el sponsor oficial de la indumentaria de Unión La Calera, así que genial por ese apoyo que nos está brindando Deportes Corur para la temporada 2021 que se avecina. Si usted quiere realizar alguna compra, solamente debe ingresar al Instagram Deportes Corur, así tal cual, y realiza sus pedidos. Pasamos al siguiente auspiciador, Aqua Antu, que es responsable ahí de mantenernos hidratados con Fakir, ¿verdad? Todas nuestras compañeras del programa, ahí tenemos nuestra agüita saludable, purificada. Usted puede acercarse a la página de Instagram Aqua Antu, ¿verdad? Y también comentarles que ya tenemos el agüita que nos dio este mes en la casa de Fakir y todos los meses estarán con nosotros en el programa cuando ya regresemos a la instancia, al lugar en sí, ¿cierto? Fuera de esta plataforma, vamos a estar con Aqua Antu. Pasamos entonces a nuestro siguiente auspiciador, que es Bazar Cafetero, para todos los amantes del café y el chocolate, ¿verdad? También ahí tienen entregas de estas distintas cositas, ¿verdad? Dulces, etcétera. Bazar Cafetero también está haciendo algunas promociones, ¿verdad? Nos han llegado café, estuvo ahí con nuestro compañero de la tercera división, ya puede disfrutar su café, y nosotros estamos a la espera que lleguen nuestros regalitos, pero es un excelente café, buena calidad, así que tienen que solamente visitar su página de Instagram, bazar.cafetero. Así que le agradecemos su colaboración. Pasamos a nuestro próximo auspiciador, China Walk. China Walk
es principalmente el que está en Mall Plaza Vespucio, y ustedes pueden realizar pedidos, ¿verdad? Deliveries, ¿cierto? Y ahí pueden consultar la carta, distintos tipos de comida, chop suey, etcétera. Y le vamos a dar las gracias por esta gestión a Nicolás, que nos ayudó mucho en obtener esta ayuda. Y finalizando, tenemos que nombrar a Basque. Basque es una tienda que realiza envíos también de mascarillas protectoras, ¿verdad? Por el tema del COVID-19. También tienen test rápidos, ¿verdad? Y termómetros para evitar y prevenir todo el tema de la pandemia, ¿verdad? Y también nombrar que BAS está colaborando con ULC cuando ya podamos volver a cancha. Así que agradecidos de BAS con estas mascarillas. Y también nombramos a nuestros colaboradores Estilista Turco, Planeta 7, Food Shop, la aplicación también de Fútbol Connect, que ellos también están jugándosela por esta familia de Ataque Directo, que cada día, cada semana va creciendo, ¿cierto? Y ganando muchos más seguidores. Muchas gracias a todos, le damos un aplauso a todos los auspiciadores, muchachas. Denise, retomando entonces la entrevista con Anabel, te cedo la palabra, que nos quedan aquí poquitos minutos ya. Feliz de tener a Anabel acá. Supe que tú tuviste un tiempo viviendo en Caracas. También con respecto a que estuviste también un tiempo en Caracas Fútbol Club, mi equipo, sí. Me gusta mucho. De hecho, yo vivía en El Paraíso, muy cerca de allí. Veía pasar a las Súper jugadoras. Súper cerca. Sí, pero no me llamaba la atención jugar fútbol, en realidad. Bueno, con respecto a lo que estamos viviendo ahora, la pandemia, la pregunta es personal. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te has preparado tú físicamente para volver? ¿Qué crees que pueda pasar al volver? ¿Cómo te puedas sentir? Buena pregunta, sí. Al principio de todo esto, no sé si a muchos les pasó, yo veía esto como, de verdad, como una película, donde tú salías y veías a unas cuantas personas con el tapabocas, ya después éramos todos con tapabocas, ahora después todos encerrados, y yo no me lo creía, pero yo me lo creía, yo dije, esto va a pasar algo así súper rapidito como el ébola, y ya, pero no. Pasaron los días y seguíamos encerrados, y yo dije, ya. O sea, resígnate que vas a estar encerrada, y a mí no me gusta estar encerrada. No me gusta, o sea, yo soy, no es que sea callejera, es que toda mi vida he tenido una rutina de vida de que salgo desde las 5 de la mañana, estudio, trabajo, entreno, la casa, estudio, trabajo. Entonces, siempre estoy en la calle. Y luego que te encierran todo el día, un cambio radical, pero somos seres humanos que nos adaptamos. Somos cuestión de costumbre. Debo destacar lo que han hecho nuestros entrenadores de siempre mantenernos, digamos, con la mente ocupada, ¿sí? Y de nunca dejarnos de meter, como decimos nosotros, variantes a los entrenamientos para no aburrirnos. Porque si ya es aburrido entrenar sola, imagínate entrenar sola en una casa con un videíto que te dice qué hacer, o sea, es como que el triple del aburrimiento. Pero uno tiene que estar mentalizado de que es nuestro trabajo, es lo que nos apasiona, e irte por ese lado. Entonces creo que al principio sí era un poquito tedioso, luego ya me fui acostumbrando, le fui agarrando incluso el gusto de estar en casa y estar entrenando aquí. Me ponía mi música, cosa que no se puede poner en un entrenamiento. Entonces, nada, yo pongo mi música, me gusta mucho lo que es el baile y eso, y entonces lo complemento con el entrenamiento y la paso genial, te lo juro que la paso genial. Entonces, ahora no sé cómo va a ser todo este tema, ya me acostumbré a estar sola y entrenar sola con él, ahora estar en grupo. Sí me da un poquito, porque de hecho nos hicieron una encuesta de que si nos daba un poquito de ansiedad salir otra vez.
Ojo, no es que me dé miedo, porque si me voy a enfermar, me voy a enfermar, no puedo evitarlo. Pero sí es como que, wow, otra vez retomar la nueva normalidad de cómo hacer las cosas, sí, sí me causa un poquito de ansiedad, pero creo que es mayor las ganas que tengo de ver a mis amigas, de poder retomar y pisar un campo y de jugar, que ese miedito o esa ansiedad de poder de salir nuevamente. Así que yo estoy feliz, te lo juro, estoy contentísima. Estoy súper contenta. Ya nos están quedando poquitos minutos, Anabel, para finalizar esta entretenida conversación que hemos tenido. Ya se pasó muy rápido toda esta hora, sí, ya que llevamos casi, así que genial por un lado. Dani, una última preguntita y para ir cerrando el programa. Sí, más que una pregunta, yo quería pedirle a Anabel un mensaje para las personas que nos están viendo, ya sea... Hay hombres que nos están viendo que apoyan el fútbol femenino, también hay jugadoras, hay niñas más pequeñas que las ven a ustedes como un ejemplo a seguir. ¿Qué mensaje le darías de parte de tu experiencia? A ver, creo que un mensaje es que seamos congruentes. Seamos congruentes con lo que hacemos y con lo que queremos. Porque si bien a lo mejor habrá muchos hombres que digan de la boca para afuera que creen en la igualdad, ¿cierto? Es algo que creen, pero sus acciones no van con esa creencia, entonces no somos congruentes. Y creo que esa misma palabra aplica para todos los demás, para las niñas que están iniciando con esto, si de verdad se quieren, de verdad quieren ser una futbolista profesional, pues tienen que saber todo lo que conlleva ser una futbolista profesional, que no se queden con solamente la deportista, sino que también se preocupen por sus estudios, ¿ya? Porque si bien ahorita estamos viendo cosas como la que comentaron al principio, de lo de la Champions League, son pequeños logros que se están alcanzando, no podemos ser, digamos, tan... fuera del realismo de que esto va a cambiar de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces, si quieren ser futbolistas, también tienen que saber que tienen que llevar a la par sus estudios, ¿sí? Y ser profesional en las dos cosas. Y ser, como digo, congruente con eso. Si tú quieres ser profesional, pues tienes que saber y mentalizarte. Y si lo quieres, entonces accionar de tal manera que puedas lograr tus objetivos. Creo que eso, en la vida tenemos que ser bien congruentes tanto con lo que pensamos, con lo que hacemos. Ese es mi mayor consejo. Excelente mensaje para todas nuestras jugadoras, sí, totalmente. Buen mensaje. Finalmente no hay que dejar de lado también nuestra parte de desarrollo social, desarrollo también intelectual, que eso también nos va a quedar por siempre. Seguramente la carrera futbolística vamos a poder hacerla 15 años, hasta una cierta cantidad de tiempo, pero cuando yo estudio, esa preparación va a ser permanente. Así que, tremendo consejo. Denise, ¿alguna última análisis para que nos vayamos despidiendo hoy día de este programa? Bueno, darle las gracias a Anabel por aceptar la invitación. Muy interesante era toda tu historia. Y motivas a muchas jugadoras que hoy en día desean, sueñan con el solamente participar en uno de estos equipos de acá de Chile, como lo es el Colo-Colo. Tuve la oportunidad de ver uno de los partidos en vivo y en directo y me gustó mucho su desempeño. Y pues, agradecida. De verdad, por aceptar y por esas palabras que has dado de motivación a cada uno el día de hoy, tanto como profesional como lo personal. Y bueno, y seguir adelante con tus sueños, con tus metas, no parar en nada. Y bueno, vinimos a este país a seguir, a lograr muchas cosas y agradecer a todas estas personas que nos han apoyado, que nos han ayudado en transcurso de nuestras carreras. Y bueno,
Nada, para adelante es para allá y gracias de verdad. Y esperamos poder volver a tenerte en nuestro programa. Y también la invitación es para algunas otras jugadoras que quieran estar en nuestro programa, están las puertas abiertas, que quieran participar, son bienvenidas. Y eso. Gracias a ti, Denise, de verdad. Sí, fue por ti que tuve esta oportunidad. Para mí, de verdad, esto es lo máximo, porque a mí me encanta hablar. A mí me encanta hablar, y más ahorita que estamos encerradas. Entonces, cuando tú me dijiste eso, no lo pensé dos veces, y la he pasado súper bien con cada uno de ustedes. Así que, más bien, yo soy la que está sumamente agradecida por cada uno de ustedes, por este espacio que nos permite a nosotros expresarnos, dar nuestra opinión, a lo mejor un consejo, a lo mejor, no sé, algún comentario para que se rían y pasar un momento diferente. Para mí ha sido lo máximo, de verdad que sí. Muchas gracias, Anabel. Nosotros lo hemos pasado muy, muy bien, y una jugadora con gran trayectoria y extranjera junto a Denise. Nosotros con los brazos abiertos recibimos a todas esas personas que vengan a seguir sus sueños, a aportar con su cultura, ¿verdad? Con sus tradiciones, enriquece un pueblo. Así que nosotros también agradecidos de contar con su presencia. Daniela, unas últimas palabritas para ir cerrando. Bueno, solamente agradecer a Anabel. La verdad es que me gustó mucho el mensaje que entregó al público, porque es cierto eso de ser congruente. Y al mismo tiempo, Anabel, te conviertes también en un ejemplo para las niñas que no están viendo, porque siempre recalcaste que la parte, los estudios o el trabajo o lo que sea que esté paralelo al fútbol, debe cumplirse de la misma forma y siendo siempre lo más profesional posible. Así que, de verdad, es un mensaje muy, muy bonito de tu parte, y espero que también esto genere frutos también en las personas que piensan hacerlo como tú lo estás transmitiendo. Así que eso, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación y compartir este rato tan agradable. No, gracias a ustedes, de verdad que sí. También darle las gracias a todos los que nos puedan estar viendo, porque si es bien, como decía Denise, somos de afuera, a veces es difícil llegar a un país, pero cuando te reciben como nos han recibido ustedes, mira, le hacen el camino a uno sumamente más fácil y menos, digamos, doloroso, porque igual uno está afuera y no tiene toda su familia, pero por lo menos en particular yo me he podido rodear de chilenos que esa cuestión que no tengo, digamos, ese calor familiar, ellos han podido también, pues, complementarlo y hacer sentirlo a uno como en casa, de verdad que sí. Sí. Así que muchas gracias. Qué honor escuchar eso. Bueno, agradecido, como ya hemos ya dicho hartas veces ya hoy, una gran invitada, grata conversación. Yo les quería aprovechar de recordar que mañana, hoy tuvimos a Anabel, que tiene ya una larga trayectoria, pero mañana vamos a estar con Emilia Ortega, que es una jugadora que es un prospecto para el futuro del fútbol chileno. No sé si tú la conoces, Anabel, tiene recién 11 añitos, jugadora de la sub-15 de Santiago Morning, así que mañana vamos a estar con ella, conocer sus sueños, su proyección, así buenísimo. Para que puedas sintonizarnos mañana, y toda la gente, sí, claro, que hoy día nos acompañó en los posteos, así que no pudimos hablar o comentar tanto los posteos porque la conversación estaba ahí fluyendo espectacular, pero agradecemos toda la gente que estuvo hoy día con nosotros, Anabel, a toda la gente de Colo Colo, un abrazo gigante. Que sigan en ese camino, un ejemplo para el resto de los clubes. El apoyo, la inversión van de la mano para que estos clubes y nuestras jugadoras vayan creciendo. Así que, sin más que decir, muchachas, Anabel, Daniela, Denise, nos despedimos y nos encontramos mañana en un nuevo capítulo de Ataque Directo. Chao, chao. Vale, gracias. Chaito. Chao. Besos.